Garduño, gracias, gracias por la invitación. Ya estamos aquí, mira. Ya estamos aquí en la Hierbabuena, Guerrero. Garduño. Ah, bienvenido. ¿Es algo de ti? Es un conocido originario de esta comunidad. Ay, mira, bueno, qué bonito. De la comunidad vecina de la Reforma. Ajá. Así es, bienvenido, maestro. Gracias, gracias. Pues ya estamos aquí, viene la música para que esté un ratito. Ay, qué bueno que vengan a acompañar a la Virgen que celebramos en esta comunidad y también a las personas de esta comunidad. Ah, vale. Año con año, cada 15 de diciembre, desde hace muchos años, décadas atrás, este pueblo, esta comunidad, celebra este día. A la Virgen. En la advocación de la Inmaculada, de la Inmaculada Concepción de María. Cuentan que hace mucho tiempo los pobladores, pues estaban ocupados en sus labores del campo, los campesinos, y el 8 de diciembre, que según nuestra religión católica se celebra este dogma de fe, pues aún no terminaban de sus quehaceres domésticos, de levantar la cosecha, las pizcas, la deshojada que se cuenta y se dice aquí, y llegaron a un acuerdo de posponer la fecha 8 días más, o sea, ya no celebrarla el 8 de diciembre, sino a la próxima semana, que era el 15 de diciembre. Y desde esos años hasta ahora, pues es así como se lleva a cabo esta celebración. Ah, mira, qué bonito. Así es, maestro. Qué bonito que tiene, ahora sí que fue el trabajo, ¿no? El que obligó a que recorrieran la fecha. Ajá, así es, el trabajo de campo, de qué es a lo que pues las personas de aquí se dedican. Y pues eso propició esta tradición 8 días. Después. 8 días después, así es. Bueno, pues aquí vamos a estar, sí, saludos a Edmundo Garduño. Esperamos que pasen unos momentos agradables y claro que sí, vamos a enviarle saludos al señor don Edmundo Garduño, que también era fiel devoto de esta celebración que años atrás lo lográbamos observar acá, con le traía mañanitas a la Virgen, le traía su música. Ah, mira. Sí, lo recordamos, claro. Ah, que qué sí. Bueno. Pues vamos a pasar, ¿eh? Adelante. Gracias, pasen. Gracias, gracias. Gracias, sí. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que conociste hace pronto a las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Thank you.
Saludos, Edmundo. Gracias por la confianza, por la invitación. Aquí andamos, mira, te mandamos imágenes de tu pueblo aquí en la hierba. Bueno, saludos a la Secretaría de Educación. Mira, vengan a ver la escuela. Andan. Andan invirtiendo el dinero en unas escuelas donde no necesitan nada, miren. Bonito mausoleo. Es un asta bandera. Muy arcaico se ve. Las campanas del santuario llaman con sonora voz. Te piden que te... Buenos días, amigos de la Hierbabuena, los estamos esperando aquí en el templo
para que vengan a disfrutar de unos ricos tacos de canasta que nos manda nuestro amigo Edmundo Garduño. Lo estamos invitando, dense cita aquí, ahorita estamos calientitos los tacos de canasta, vengan de favor. Aquí los estamos esperando, que tengan un bonito día. Gracias, aquí los estamos esperando, traemos unos ricos tacos de canasta. Si gusta, por favor, pueden venir. O manden un niño, vengan por sus taquitos de canasta. Que no sea pollo. No, puro chicharrón. No, ya. Este leo nomás. Ahí hay salsita, gracias. Ya no hay gente, no hay que compre, ya no compramos. Ya no surte. Como que ayer ¿va comprando de poquito? Sí. Y no, vaya, está vacía la tienda. Sí. ¿No hay gente ya? No, ya no hay gente, la gente de fuera. Híjole. Y la casita qué bonita está. Sí. Pues ya le di tengo tres. Ahorita le doy otros dos. ¿Cuántos años tiene esta casita? Más de 100. ¿Más de 100 años esta casita? Uh-huh. Oigan, amigos, qué bonita. Ahí ya no, ya le echaron barro. Ah, no, es que ya se iba a caer. La pared. Y por eso la... Por eso le echaron barro. Ajá, mojiné. Miren, amigos, vean esta ventanita. ¿Cuántos años tendrá esta ventanita? Mira, puros barrotes eran de madera. Y puro tepeguaje. Aquí. Me imagino que era escuela y esos son sus barrotes de seguridad. Y todo de seguro era hecho a mano, ¿no? Gente. ¡Buenos días! La gente se fue del pueblo a las ciudades o los Estados Unidos. ¿Cuántos recuerdos tendrá esta casa, amigos? Miren. Y bonito, bonito el lugar. Está bonito. Plancito. Allá arriba está la música almorzando.
cuatro mil pesos solo han quedado. El ranchito que era mío, ay, ay, ay.